Agárrense, amigos, que esto se pone buenísimo. Hace poco tacharon a la esposa de Mario Besares, Brenda Besares, de ser la nueva Marta Higareda, por supuestamente andar de inventada y presumir que reyes y príncipes querían con ella. ¡No creo! Pero ya salieron las pruebas. Efectivamente, es cierto. Prepárense, porque se van a ir para atrás. En la actualidad, le han dado con todo a Brenda por supuestamente no soltar a Mayito ni para las entrevistas. Dicen que le quiere robar protagonismo. Y es que pasó de ser una de las favoritas del medio a una de las más criticadas. Pero eso no es todo. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para El Minuto que Cambió Mi Destino, Brenda reveló que tuvo pretendientes muy reales. Incluso un rey de Nigeria le propuso matrimonio y ella lo bateó. En Nigeria conocí al rey de Nigeria, que me propuso matrimonio, ser su cuarta esposa, imagínate. Un señor de 70 y tantos años, declaró Brenda Besares. Ay, eres muy bella, hermosa, es solo que vamos a casarnos y debemos hablar antes para conocernos mejor. Y si pensaban que esto era todo, se equivocan. También tuvo un romance con un príncipe libanés. Ay, ¿qué? También conocí a un príncipe libanés, con el que sí tuve una relación de más o menos un año. Lo conocí cuando fui a Nigeria. Nos hablábamos, nos carteábamos y todo, pero una relación como tal, muy poquito tiempo, explicó Brenda Besares. Ante estas declaraciones, los internautas dudaron de su dicho. No lo sé, Rick, parece falso. Sin embargo, sus fans de Hueso Colorado salieron a callar a los haters y por medio de TikTok compartieron una fotografía de un periódico de 1989 en el que Brenda posa con el rey de Nigeria. Y eso no es todo, pues en el ejemplar se informa que Brenda ganó el segundo lugar en aquel certamen de belleza, pero también fue una propuesta de matrimonio, la cual fue rechazada por la intérprete de Demasiado Fuerte, debido a la diferencia de edades. ¿Se lo esperaban? Sin duda, esto deja claro que la ex reina de belleza siempre dijo la verdad.